Jugador Sergio Villús. Una roja para Villús. Se va de nuevo Alianza con Vilches. El balón de Vilches para Ovelar. Ovelar para el primero. Ovelar para el primero. El primero está. Está. No. Velar pudo hacer un poquito más el arquero, pero es complicado cuando el cabezazo es abajo. Mira, y una cancha sintética, peor, ¿no? Es complicado, es muy. Una buena jugada, esta es la jugada que se junta para Godara. Un buen centro ahí abajo, no puede salir el arquero, es una pelota muy incómoda, se quedan parados los centrales. Este que se tira una tijera para adelante y abre el marcador de 1-0 a los 28 minutos. Buen gol de Alianza Lima, la triangularon bien y la terminaron mejor. Con 1-0, se dio. Ramón Quiroga en TMD. Un gol que le sirve a Alianza, un gol que le sirve a él. Apareció Velar, parecido a un gol que le hizo Alianza justamente jugando por la San Martín. Apareció Velar para bajar el telón. Apareció Velar para cerrar el partido. Apareció Roberto Velar para decirnos que estamos en Ayacucho. Y da cero Alianza, que le sirve a Alianza, un gol que le sirve a él. Apare-
apareció Velar, parecido a un gol que le hizo Alianza justamente jugando por la San Martín. Apareció Velar para bajar el telón. Apareció Velar para cerrar el partido. Apareció Roberto Velar para decirnos que estamos en Ayacucho. Y esto faltaba para una noche de esta, una noche completa para Velar. Lo sienta Chupés en el amague. Y ahí moja el paraguayo, el quinto para Alianza Lima. Buena pelota este, 9-16. Que se metió un partido bárbaro, Gonzalito. Juega varios veces, lo veo jugar muy bien. Me alegro mucho por eso. Pasó ya percibido. Tranquilo. Y bien ejecutado. Bien ejecutado el penal. Y este festeja. Primero el Paradini, después los volantines que están acostumbrados a hacer en los últimos tiempos. Este gol número 9 de Alianza Lima. Velar, bien ejecutado.